Muy buenos días, Leti, para ti, también para Diego y a toda la audiencia. Así mismo es, como estaba diciendo, el Salón Auditorio Agustín Pío Barrios Mangoré, aquí en la capital de Misiones, específicamente en la ciudad de San Juan Bautista, la ciudad que le vio nacer a Agustín Pío Barrios. En el 5 de mayo de 2010 había iniciado este Salón Auditorio, donde se podía escuchar el concierto de una guitarra sin micrófono, sin audio, según, o sea, sin amplificación de audio, según las especificaciones que habían dado cuando inició esta obra que está a mi espalda. Después de unos años, pausó la obra, o pareí la obra, como se dice normalmente, Leti. En el 2018, en el gobierno, cuando asumía Mario Audo Benítez, como también acá en Misiones, Carlos Arrechea, y vinieron la gente de obra pública, hicieron un levantamiento de datos, pero terminó ahí nada más. Ya este año, esta semana específicamente, ya con estas nuevas administraciones, el gobernador Richard Ramírez había llamado a una conferencia de prensa específicamente para anunciar que desde el gobierno departamental estarían asumiendo la culminación de esta obra que estamos viendo aquí a mi espalda, Leti, Diego, que es un elefante blanco, como se podría decir. Es una obra que está inconclusa, que está en mal estado, que trae alimañas, hasta inclusive personas adictas ingresan acá a esta obra para poder consumir lo que es las drogas específicamente. Ahora se está llamando, o sea, se va a llamar a licitación, se está haciendo las documentaciones correspondientes para poder llamar a licitación a finales de este año y el próximo año poder iniciar con los trabajos correspondientes. Jesús, tendría un costo de 4.000 millones aproximadamente, según están indicando. Te escucho, Diego. Sí, vemos la estructura afuera mencionada del monto de 4.000 millones. ¿Qué le falta a este auditorio, digamos? ¿Qué es lo que falta reparar? Digamos que ya vemos algunas zonas rotas antes que se inaugure, pero ¿qué le falta para terminar? ¿La estructura está armadita? ¿Faltan las instalaciones o por dónde pasa esto? Bueno, en este caso, Diego, falta completar las instalaciones, falta la parte eléctrica, poner bien en condiciones lo que es la parte acústica del escenario que está adentro, específicamente, que es muy lindo en su momento, pero ahora ya está totalmente deteriorado. Eso es lo que nos están explicando también la parte de obras de acá de Misiones, que nos estaban diciendo que con esta infraestructura que estamos viendo, se tiene que volver a rehacer gran parte de lo que es esta obra, porque ya hay varias construcciones ya dañadas, varias partes dañadas, deterioradas por el paso del tiempo. La parte del techo se tiene que cambiar completamente otra vez, porque ya está con goteras. El cielo raso, la parte eléctrica se tiene que culminar, los baños y también lo que es la parte de las puertas, el blindex. El mármol que se encuentra ya en gran parte, ya que cayó, que se había puesto en su momento y que cayó ya en su gran parte. Jesús, todo eso se tiene que volver a rehacer y culminar otra parte, Diego. Jesús, y por lo que vemos también fue en parte saqueado, digamos, el blindex roto seguramente para ingresar, algunos equipos también que veíamos ahí tirados, equipos que seguramente habrán estado todavía sin uso. Es decir, el abandono es total. Así mismo es, Leti, el abandono es totalmente. En el 2013 aproximadamente, 12 entre 13 paró las obras de esta construcción. Después, en el 2014 aproximadamente, se había reanudado, donde se puso lo que es la parte del blindex que estamos viendo acá de fondo. Y después terminó. Al poner toda la parte del blindex, paró ahí totalmente la obra. Una vez se había utilizado esto, donde el Conservatorio de Música Hasevalle, aquí en la ciudad de San Juan Bautista, había hecho
un concierto clausura. Esa fue la única vez en el 2014 que se utilizó este salón auditorio. Después nunca más se utilizó. Como bien ya lo estábamos diciendo, gran parte ya está totalmente deteriorado. Parte del mármol ha caído, todo eso. En fin, mucho trabajo se tiene que volver a hacer. Y según lo que nos estaban diciendo, aproximadamente va a ser 2 años de trabajo y con un costo de 4.000 millones aproximadamente en rehacer la parte dañada y volver a culminar lo que falta de este salón auditorio, Leti, Diego. Bueno, esto está a cargo de la gobernación. Así es. Esto fue una obra que inició el Ministerio de Obras Públicas en el 2010 bajo la administración de Efraín Alegre como ministro de Obras Públicas y Fernando Lugo como presidente. Ahí inició todo este trabajo, Leti, y después terminó. Ahora, este año, anunció que la gobernación va a tomar parte de lo que es la parte de la culminación de este trabajo. Por esa razón están haciendo ya lo que es los papeleos correspondientes para el llamado a licitación plurianual.